a ser parte del programa de ustedes. Ah, qué Y bien. Allí estaremos en aula abierta. Los esperamos. E invitamos a todos ustedes a que participen, a que sean abiertos, como aula abierta dice su nombre, a recibir enseñanzas de personas que sí saben y de personas que, por supuesto, basados en la palabra de Dios, pues nos pueden alimentar y nosotros podemos conocer nuestra fe. Así que vamos a educarnos. Sigue consiguiendo sus sueños. Buscando un camino que te lleve a la felicidad. Este segmento llegó a ustedes gracias a Cemento Cibao. El amor construye sueños que duran para toda la vida. Nosotros también. Para toda la vida. Mi cielo, para toda la vida prometí comprenderte, para toda la vida convenimos ser uno, para el otro, para toda la vida. Cemento Cibao, para toda la vida. Este segmento es presentado por Cemento Cibao. Librería San Pablo. Visítanos y disfruta cada día de las sorpresas, descuentos y regalos que hemos preparado para ti. Estamos ubicados en la avenida 27 de Febrero, número 414, sector Bellavista. Llámanos a los teléfonos 809-563-1148 y 809-683-3787. Librería San Pablo, 100 años llevando el Evangelio a los hombres de hoy, con los medios de hoy. Cuidado de mi pelo, yo se lo confío a Esther. Porque para lucir siempre hermosa, debes visitar a Esther Salón. Ofrecemos servicios de belleza en un ambiente especialmente diseñado para tu bienestar. Ven y visítanos en la calle Máximo Avilés Blonda, número 16, esquina Gustavo Mejía Ricard, en Sánchez Julieta. Contáctanos al teléfono 809-472-3180. Esther Salón. Que te lleve a la felicidad. Y aquí nos encontramos en el tema central de este día y, por supuesto, un tema tan complicado, un tema tan pleno y tan importante. Necesitamos de la ayuda de personas que saben de teología, que estudian eso y que nos puedan dar un poco de luz, porque imagínense, estamos hablando del vacío que hay en la vida de todo ser humano que tiene exactamente el tamaño de Dios. Y esto, si tú te pones a verlo, a buscarle el principio y el final, te puedes confundir. Por eso tenemos aquí de la fraternidad de Emaús a un diácono transitorio, Héctor Cabral, un futuro sacerdote para la gloria de Dios, quien nos viene a hablar un poquito de todo esto. Y esto, para que ustedes sepan, es la fraternidad de Emaús, no es la hermandad de Emaús, de los chicos y las chicas que dicen, ¿en verdad ha resucitado? No, esto es una hermandad de congregados muy hermosa, a la cual le damos la bienvenida
a nuestro diácono. Buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación y por su acogida en este programa. La Fraternidad de Emaús es una asociación privada de fieles, de hermanitos y hermanitas, y realmente nos dedicamos a eso, a transmitir ese mensaje de Dios, a llevar la palabra a los últimos lugares y a mostrar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Esa es la misión de esa fraternidad. Sí. Qué hermoso. O sea, que ya ustedes saben que ustedes van a ser fijos aquí. Claro que sí. Tenemos un tema muy interesante, Héctor, y es cómo el ser humano realmente puede llegar a tener un vacío del tamaño de Dios. El mismo título nos lleva a pensar, a imaginarnos un vacío del tamaño de Dios. ¡Wow! Como un deshacerme de quien me ha creado, de mi creador. Tener un vacío del tamaño de Dios es yo rebelarme contra quien me ha creado, buscar algo que no existe en el infinito y que me pierdo buscándolo. Wow. Como decía Dean Stein, quien busca la verdad, aunque no lo crea, busca a Dios. ¿Por qué inventar tantas cosas si solo uno ha creado todas las cosas? Perfecto. Y aquel que te ha creado, dice San Agustín, el que te creó sin ti no puede hacer nada, no te puede salvar. Es decir, que fuera de Dios no hay espacio. Entonces ese vacío es del tamaño de Dios, porque ya Dios no está en mi corazón, entonces me refugio en la droga, en el alcohol, me refugio en las cosas terrenales. Y pongo todas las cosas por encima de quien creó las cosas, amén, que es Dios. Qué lindo. Yo me pregunto, ¿cómo puede subsistir, cómo se puede manejar una vida donde Dios no es la prioridad? Esa vida está llena de inquietud, esa vida está llena de una búsqueda insaciable, esa vida está llena de perderse en un vacío.